Ya pasaron 5 horas de viaje y el cuerpo pide una parada para estirar las piernas y tomar unos mates. Ya hicimos unas 5 horas de viaje, cruzamos las garzas, encontramos una sombra buena para parar un poquito, a controlar un poco la carga, amarrar las cinchas, controlar las gomas y estirar un poco las piernas. Y la próxima parada vamos a hacerlo dentro de unos par de kilómetros más, en la ciudad de Margarita. Ahí vamos a higienizarnos, vamos a estirar un poco las piernas de nuevo y bueno, así a seguir el viaje. Omar siempre está pendiente del estado del camión. Controla la carga, limpia los vidrios, lo cuida al máximo. Otra vez en ruta mientras seguimos restando kilómetros, dialogamos con Omar. Ya entramos en la 9ª hora de viaje de este día, como se ve ya ha entrado la noche. Hasta ahora viene saliendo todo de 10, ni un inconveniente durante el trayecto. Estamos en el kilómetro 590 de la ruta nacional 11. La verdad es que el camión es muy generoso con la climatización que tiene. El andar es muy suave y bueno, estamos para unas cuantas horas más todavía durante la noche. Cuando anochece, la soledad llena la cabina en los largos viajes. A la noche buscamos un poco de compañía en la música, en alguna emisora que nos entretenga, nos despeje un poco de los pensamientos, del trabajo y nos libera un poquito el alma para llenarnos otra vez de ánimo. A esta hora todo sirve para buscar una excusa para seguir viajando un poco más. Las mismas luces de los pueblos que uno va pasando te motivan, te inspiran. Las letras de los temas a veces te hacen cambiar de un momento para otro, la sensación que llevas adentro, te hacen acordar a tu familia, amistades. Y bueno, es una ida y vuelta de sentimientos que hay que estar atrás del volante y estar solo en una cabina durante tantas horas para entender qué se siente.
Seguimos dejando pueblos atrás. Es noche cerrada y Omar nos cuenta que ya es hora de parar a descansar. Bueno, por hoy ya hemos terminado el viaje. Hemos cumplido con la principal parte del trayecto del día. Encontramos un lugar medio en condiciones para poder quedar que nos da la garantía de seguridad, ya que el cuerpo está un poco cansado, entonces necesitamos descansar tranquilos, sin estar pendiente de algún siniestro que pueda llegar a ocurrir. Y bueno, ahora vamos a higienizarnos un poco, a cenar algo y bueno, mañana es otro día, hay que seguir trabajando. Un día agotador termina. A dormir ahora en las cómodas literas del Mercedes Mega Space, para despertarse pleno a la mañana y continuar el viaje.